Se celebra la Asamblea General de los Empresarios de Madrid, a la que ha asistido a la presidenta regional Esperanza Aguirre y también el alcalde de Leganés, Jesús Gómez. Los responsables del Gobierno regional sabemos que los empresarios madrileños contribuyen de manera decisiva al progreso de la región madrileña y de toda España, como lo hacen también los trabajadores, por supuesto. Pero nosotros estamos convencidos de que para superar cuanto antes esta crisis es necesario apoyar a los empresarios, porque son ellos los que van a hacer que vuelva la recuperación económica y el empleo. Sobre todo, ponerles las cosas fáciles, o lo más fáciles posible, a quienes saben, quieren y pueden crear empleo, ¿no? Ese es nuestro proyecto con la ventanilla única empresarial. Reunir todas las competencias que tiene el ayuntamiento en materia de, bueno, pues lo que nosotros llamamos desarrollo local, promoción del empleo y atracción de empresas en una sola ventanilla, ¿no? Que alguien que quiera venir a Leganés, ya sea de dentro o de fuera, con sus recursos y con su talento a sacar adelante un proyecto empresarial, que lo único que tenga que hacer es entregar ese proyecto en la ventanilla única del ayuntamiento y que como máximo en 3 meses pueda saber qué es lo que puede esperar, cuánto le va a costar y si va a poderlo llevar adelante o no. Es decir, reducir la burocracia al mínimo. También se trata de reducir impuestos y licencias en la medida de lo posible, pero sobre todo seguridad jurídica, que cuando venga un empresario o un emprendedor a Leganés sepa en todo momento a qué tiene que atenerse, cuánto le va a costar y cuándo puede empezar. Yo creo que esto es fundamental. Hemos bajado los impuestos, hemos eliminado las trabas para la creación de empresas, hemos incluso gratificado todos aquellos impuestos municipales que tienen un coste para aquellos que quieren abrir una nueva empresa. Los ayuntamientos tampoco tenemos demasiadas competencias en materia de economía, digamos, y principalmente pues, en el marco fiscal, en el marco laboral. Estas son decisiones que se tienen que tomar más arriba, concretamente pues, por parte del Gobierno de la Nación. Es decir, es verdad que hay que hacer una reforma laboral en profundidad y es verdad que hay que hacer una reforma fiscal en profundidad. ¿Por qué hay que hacerlas? Pues es que las pruebas nos remitimos, ¿no? Cuando vienen las cosas mal, nosotros somos España, somos el país que peor lo pasamos, pero ya no es en esta ocasión, es en ocasiones anteriores. Siempre nos convertimos en la fábrica de parados de Europa y del mundo desarrollado y en eso tenemos que reflexionar. Algo hay mal en nuestro marco laboral y hay algo mal en nuestro marco fiscal para que siempre nos pase lo mismo. Por eso, de ahí la necesidad de las reformas, ¿no? Porque así desde luego no podemos seguir.